As a person who is advocating for the rights of people with disability and as a human rights defender, I will work for all Afghan women and I will dedicate all my life for my goal. I am Benafsha Yaqubi, a human rights and people with disability rights activist from Afghanistan. We tried to work for people with disability inside the country. We established an organization named Rahyab. While I was in Iran, I faced with lots of discrimination. I went to an NGO. He helped me as a human being, not as a person who is not from Iran or who is this or who is that. So at that time, I made my decision. If I go back to my country, I will make such an NGO or organization to work for those people who are more marginalized. Soy Fátima Corozo, tengo 13 años como docente y soy líder del sector de la isla Luis Vargas Torre. El sector era de preocupación por falta de apoyo social. Me dije, quiero hacer algo. Fue buscar estrategias, buscar aliados para que ayudaran a dar diferentes tipos de capacitaciones. Mis resultados han sido favorables. Se ha fortalecido el empoderamiento de la mujer, la igualdad de género, también para realizar emprendimientos. Y estos niños, estas madres, estos jóvenes son útiles en la sociedad. Mi nombre es Marta Beatriz Roque Cabello. Soy licenciada en economía. Estoy dedicada a presupuestos y a poder hacer visible la situación que tienen los presos políticos y sus familiares. Es una cantidad de información que oculta la dictadura y que nosotros ponemos en la palestra pública para que se sepa lo que está sucediendo de verdad en la prisión. Yo creo que lo más importante que yo he hecho ha sido escribir la patria de todos. Nosotros en este pequeño argumento dimos a conocer al mundo lo que estaba pasando en Cuba. Yo pienso que el objetivo de mi vida, que era traer la democracia a Cuba, no lo he conseguido. Y tengo que seguir haciéndolo hasta que lo pueda conseguir o hasta que mi persona pueda seguir haciendo. Here not just the Fariba Baluch. I think I'm here as all the brave women of Baluchistan and Iran. In Baluchistan, I was a teacher and a woman rights activist. After I came in UK, I became as a human rights activist as well. I wanted you speak about us. I wanted you study about us. I wanted you seeing us as a humans fighting for the basic right. فردای آزادی روز داد خواهی که فرا برسد. That's all I want to do. This